Muy buenas, querido público, y sean bienvenidos a otro episodio más de El Fin de la Historia, el podcast que te sigue una nueva forma de ver a la historia universal, venezolana y otros tópicos de ella. Recuerda seguir mis redes sociales que dejaré en la descripción de este podcast, en Spotify, Google Podcast y de este video para los que me siguen desde mi canal de YouTube. En el episodio de hoy hablaremos sobre quién probablemente fue el militar más sanguinario de la historia de Venezuela. Así es, estoy hablando de José Tomás Bóves, comandante de la Legión Realista de Barlovento, conocido para la posteridad como la Legión Infernal debido a la crueldad ejercida por estos durante la Guerra de Independencia de Venezuela. Sin más nada que decir, empecemos con el episodio de hoy. José Tomás Bóves nació el 18 de septiembre de 1782 en Oviedo, España. Fue hijo de Manuel Bóves y de Manuela de la Iglesia. Huérfano de mi padre a los 5 años, tanto su madre como sus dos hermanas tuvieron que ejercer de criadas, pero él logró ingresar en el Instituto Real de Oviedo, siendo piloto de segunda clase a los 16 años y de primera clase 2 años después. También trabajó para la empresa Pla Importal, destacando por su eficiencia. Solicitó plaza para la oficina de la firma española en Venezuela, donde se le proporcionó un puesto de guardia marina entre Puerto Cabello y La Guaira, y, acuciado por las necesidades de su familia en España, ascendió al soborno de los contrabandistas, por lo que fue encarcelado durante 10 meses y confinado el resto de la pena en la localidad de Calabozo. Y bueno, de una vez expulsado del cuerpo de guardia marinas, se estableció en la región de Los Llanos, donde pudo instalar una pulpería en la ciudad, no tardando mucho en ampliar el negocio con la compra y venta de caballos. Detestaba la arrogancia de la oligarquía criolla, prefiriendo la compañía de negros y mulatos. Y es por eso que se casó con una mulata llamada María Trinidad Bolívar, con quien tuvo 2 hijos. Los 3 fueron asesinados por una muchedumbre pública después de que a Bóves se le acusara de mantener tratos con el comandante realista Eusebio Antoñanza. Bóves se unió a las filas patriotas cuando se inició la Guerra de Independencia en 1811, siendo detenido y condenado a muerte ante el avance de las tropas realistas en Venezuela, que llegaron a tiempo de salvarle. El 23 de mayo de 1812 fue ascendido a comandante de Urbano para su valor, especialmente en la acción de San Juan de los Morros. Más tarde se le asignó la localidad de Calabozo, una de las pequeñas poblaciones de Los Llanos, y el encargo de movilizar una fuerza de caballería en esa región, actividad que inició en agosto de 1813, tras separarse del contingente realista de Juan Manuel Cajigal. Se unió a la columna de Juan Vanguardia del ejército de Domingo Monteverde, bajo el mandato de Antoñanza. No tardó mucho en convertirse en líder llanero gracias a su arrojo y conocimiento de la región. Mestizos y mulatos se unían a sus filas. Su carisma y dote de mando consigue reunir aproximadamente 700 de estos. El contingente crece gracias a la activa recluta a que se entrega Bóves y sus lugartenientes, empleando para la finalidad tanto argumentos políticos e ideológicos de servicio al rey de España, como de combate contra la odiada oligarquía de la provincia, y también con promesas de carrera en el ejército y participación en el botín de guerra. Aplicó duras medidas contra los prófugos y los desertores. Desde finales de 1813, mandó al ejército que venció a los patriotas en la primera batalla de La Puerta. El jefe militar español, a servicio de los insurgentes, Juan Vicente Campos Elías, derrotó a Bóves en la sabana de Mosquitero y lleva a cabo diversas acciones punitivas contra las poblaciones y habitantes de Los Llanos, que no consigue sino favorecer la recluta de su oponente, que improvisa todo lo necesario para la guerra que sostiene, e igualmente todo tipo de pertrechos de utilidad bélica. La fuerza de Bóves, a la que su jefe entrena en el Medio de Cazorla, no para de crecer, y a lo largo de los primeros meses de 1814 obtiene sucesivos éxitos contra los insurgentes. Ahora bien, en febrero de ese mismo año, Rosete, uno de los lugartenientes de Bóves, derrota a Juan Bautista Arjimendi, y poco después el propio jefe del Ejército Real de Barlovento, título con el que se proclama Bóves desde el final del año anterior, combate en San Mateo contra Simón Bolívar. El realista cuenta entonces con aproximadamente 6.500 hombres, una fuerza bastante grande para su época.
La acción de Bobés en San Mateo facilita la recuperación de la iniciativa por parte de las fuerzas regulares realistas que operan desde sus fortalezas en la costa. En paralelo a esta maniobra, en 1814, en febrero exactamente, tiene lugar en la región de Barlovento una sublevación desde los esclavos de la hacienda en contra de las fuerzas de Simón Bolívar y contra jefes insurrectos contra el gobierno español. Asume la jefatura de este movimiento Juan José Navarro, que derrota a Arismendi y dirige una campaña de la retaguardia de las fuerzas de Bolívar. En mes de junio de ese mismo año, Bolívar logra una importante victoria en Carabobo contra las fuerzas regulares de Cajigal, pero pocos días después fue derrotado por Bobes en la segunda batalla de La Puerta. Ocupó en julio Valencia y Caracas, donde asumió en la práctica las funciones de capitán general, revelándose como un buen administrador de los territorios en los meses siguientes. Su ejército alcanza cerca de 20.000 hombres, de ellos 6 o 7.000 operativos, organizado el regimiento de caballería, que dirigió personalmente, tomando parte de las cargas y los combates cuerpo a cuerpo, asumiendo el mayor riesgo, con resultado de heridas en varias ocasiones. La infantería, contando con unos 2.500 hombres, estaba formada por dos regimientos, a tres batallones cada uno, mandados por Guía Calderón y Manuel Machado. El denominado batallón de preferencia, mandado por Rafael López, también contaba con partidas de guerrilleros compuestas por indios y mestizos principalmente. La fuerza de Bobés llevan a cabo saqueos en las zonas o ciudades conquistadas, los bienes productivos, las fincas rústicas y urbanas, las explotaciones agrícolas son confiscados por la autoridad realista o arrendados o vendidos en beneficio de la hacienda de la provincia. La represión contra los insurgentes responde a la proclama de guerra a muerte proferida por Bolívar al comienzo de su campaña. Es usual la matanza de los jefes políticos y militares insurgentes vencidos y la de muchos oficiales. Con la derrota de Bolívar, la causa independentista en la provincia sucumbe. La fuerza de Bobes actúa a último de 1814 sobre la zona oriental, todavía en poder de los insurgentes, cuyos últimos restos son aniquilados. Desgraciadamente, para la causa realista en Venezuela, el 5 de diciembre de 1814, en la última batalla importante, la de Urica, en el estado Suatín, cae víctima de una lanzada al dirigir, según su costumbre, una carga de caballería. Le sucede el mando hasta entonces segundo el canario Tomás Morales, que tomará parte de las sucesivas campañas en la provincia. Y hasta aquí llegó la historia de José Tomás Bobes, probablemente el más sanguinario militar que ha existido en la historia de Venezuela, y que fue conocido por derrotar en repetidas ocasiones a Simón Bolívar y a otros jefes secesionistas. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio del fin de la historia, y si es así, sería de gran agrado que den like a este video y de botón suscribirse para así poder extraer más contenido a los que me siguen desde mi canal YouTube. Recuerden que también subo un episodio de podcast cada jueves y domingo de la semana en Spotify, Google Podcast, y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Se despide usted de JT Durán y hasta la próxima.